Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. En la luz y siempre las claridades, abre los santos cielos que sostienen, con un pilar los brazos de tu Padre. Se disuelve la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Preciables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran. Una casa, la doctrina unida, donde colocar.
conduce la lluvia temprana, los cubrirá de bendiciones. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu Hijo. Un solo día en tu casa vale más que otros. La gracia y la gloria. El Señor lleva sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, yo soy el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como siglos, amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Todas las naciones, porque es grande.
De la carta del apóstol Santiago. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Misericordia de nuestro Dios, nos visitará.
Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de gloria por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a Oremos. Que tu Iglesia, Señor, encuentre siempre luz en las enseñanzas de Santo Domingo y protección en sus méritos. Que él, que durante su vida fue predicador insigne de la verdad, sea ahora para nosotros un eficaz intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y esperanza nuestra. Aliviamos, esperados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos.
Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos a esta misa capitular, en donde diariamente se piden por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Y el día de hoy pedimos de manera especial por el eterno descanso del señor Gonzalo Reyes y Herrera, padre de capellán de coro, el sacerdote que trabaja en esta basílica, Jorge Reyes de la Riva, cuyas cenizas del señor Gonzalo están aquí presentes. Pedimos por él, pedimos por su familia y también pedimos que Dios lo recompense infinitamente por todo el bien que él realizó, su familia, a la patria, al ejército. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu siervo Gonzalo, que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite lleno de gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes cuarto era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían
cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo, vi también algo como fuego, que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales, ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó y le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio el segundo anuncio de la pasión. Podemos preguntarnos, ¿era necesario que Jesús sufriera el suplicio de la cruz? Podemos decir que el mensaje y el testimonio de Jesús en favor del pueblo pobre incomodaba a algunos privilegiados que ponían su confianza en las riquezas y en el poder político. Y Jesús vive esta confrontación y por eso anticipa a sus apóstoles que será entregado y muerto a manos de sus enemigos, que su vida le será arrebatada por la injusticia de algunos. Y ante estos anuncios, los discípulos se llenan de miedo y tristeza. Probablemente no reflexionaron y pensaron en otra cosa que dijo Jesús, que al tercer día Él resucitaría. Cuando el Evangelio de San Mateo fue escrito, las comunidades cristianas vivían tiempos de persecución. Y al subrayar que Cristo anunció y aceptó su pasión y muerte por amor a toda la humanidad, por amor a los pecadores, se animaba con esto a las comunidades cristianas a seguir al Maestro, a seguir su ejemplo ante la persecución. Y este ejemplo ante la persecución y la muerte debía animar a sus discípulos, sobre todo sabiendo que nuestro Señor Jesucristo no fue derrotado por la muerte. Esto también nos debe animar a todos nosotros, discípulos de Jesús. No porque en nuestra patria exista una persecución a los cristianos, como
si la hay en algunos países del mundo. Sin embargo, sabemos que se ataca frecuentemente aquello que nosotros defendemos, como el derecho a la vida, la estabilidad de la familia, el estar en contra de la corrupción y proteger al pobre, al migrante, no aprovecharse de ellos, la lucha contra los vicios que destruyen al ser humano, todo esto que la Iglesia defiende, a veces sí se ataca fuertemente. No debemos desanimarnos cuando parece que somos pocos contra una multitud que piensa distinto. Hay que seguir adelante sabiendo que el Señor está a nuestro lado. También hoy se nos habla en el Evangelio del tema del impuesto del templo. El medio shekel del impuesto del templo recaudado en Galilea antes de la Pascua era un impuesto anual que se cobraba a todos los judíos varones mayores de 20 años. Y era para pagar los sacrificios públicos habituales y los de las festividades. Y puesto que todos tenían que pagar ese medio shekel, se convirtió en un modo de identificarse como miembro de la comunidad judía. Y consiguientemente la mayoría de los judíos varones lo pagaban. ¿Y por qué los recaudadores del impuesto le preguntan a Pedro si Jesús lo pagaría? Pudo ser la existencia de cierta duda sobre si los rabís o maestros lo tenían que pagar. Jesús, nuestro Señor, se da cuenta de la situación y le pregunta a Pedro, ¿a quiénes cobran impuesto los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro responde, a los hijos. O sea, los gobernantes no graban a sus familias con impuestos ni contribuciones. Eso era lo que se acostumbraba en ese entonces. Pero Pedro había confesado poco antes que Jesús es el Hijo de Dios y por eso ahora ha de reflexionar sobre un dilema. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿no estará obligado a pagar? Pues el templo es la casa de su Padre. Sin embargo, para no escandalizar a nadie, Jesús se ajusta a la costumbre. Dice a Pedro que eche el anzuelo en el mar y que en el primer pez que pesque encontrará la moneda para pagar el impuesto por ambos. Esto nos enseña que todas las leyes, los impuestos o las costumbres que no se opongan directamente a la ley de Dios, el cristiano debe cumplirlas, tratar de cumplir las obligaciones de un ciudadano. Y solo cuando algo va directamente contra la ley evangélica, el cristiano debe oponerse, aunque nunca usando medios violentos, porque entonces iría en contra de las enseñanzas de Jesús y de su ejemplo. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, que nació en Caleruega, España, hacia 1170. Fue canónigo del Cabildo de Osma, en el norte de España. Y junto con su obispo Diego de Osma, comenzó la predicación entre los cátaros en Francia Meridional. Era una herejía, o algunos dicen, una religión no cristiana que estaba invadiendo sobre todo el sur de Francia y el norte de Italia en ese momento. Después el obispo retornó a su patria y Domingo continuó su obra misional. Su primera fundación fue una casa para muchachas convertidas del catarismo, que terminará siendo un monasterio femenino. Luego, dos ciudadanos de Toulouse, en Francia, se comprometieron con un juramento de vasallaje
con Santo Domingo a predicar, y con esto el cronista de la Orden de los Predicadores ve el inicio de esta orden. Y entonces va a ir con el obispo de Toulouse en el al concilio del Letrán IV, donde el Papa va a aprobar la fundación, y entonces debía escoger entre una de las reglas de ese momento, y él escoge la de San Agustín. Y esa orden se va expandiendo rápidamente, y el 15 de agosto de 1217 envía a 30 hermanos a todas las direcciones, a España, París, Bolonia, Roma. Solo unos pocos se quedan en Toulouse. En Roma el Papa dio a Santo Domingo la iglesia de San Sixto, que se convertirá en un convento de hermanas dominicas que todavía existe. Luego le dio la Basílica de Santa Sabina, que será y todavía sigue siendo la sede del maestro general de la Orden de Predicadores. Domingo muere en Bolonia el 6 de agosto de 1221 tras una breve enfermedad. Las ideas claves de él fueron la vida evangélica y la predicación apostólica. Por ello quiso que sus religiosos abandonaran la estabilidad monástica y la de los canónigos, que se vinculaban a un lugar determinado. Se abandonó el aislamiento monástico, que impedía la acción de anuncio, que era la finalidad principal de su fundación. Otras ideas claves son el estudio. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que para una buena predicación se necesitaba una buena ciencia teológica. Y él, pues con ese interés de un estudio para la predicación, conquistó a muchos jóvenes universitarios de entonces. Luego, él también pone énfasis en la oración. Contemplata alis tradere, era una de sus frases, o sea, llevar a los demás lo que primero se ha contemplado en la oración. Y otra cosa que acentúa es la pobreza. En el contacto con los cátaros se dio cuenta de que el remedio para solucionar la difícil situación de la iglesia que se vivía entonces estaba en la pobreza. De todas maneras, la pobreza dominicana era menos absoluta que la franciscana. Los dominicos llegaron a México en 1526, fue la segunda orden religiosa que evangelizó en nuestra patria. Ellos evangelizaron sobre todo Oaxaca, Chiapas. Destaca entre ellos Fray Bartolomé de las Casas, primer obispo de Chiapas, que luchó incansablemente, sobre todo en la corte de Madrid, de España, para promover leyes en defensa de los indígenas. Un personaje notable en la historia de nuestra patria. En esta Santa Misa también, de manera especial, agradecemos a Dios por todo, por la vida que le ha concedido el señor Gonzalo, esta vida que le dio en esta tierra y que se prolonga en el más allá. Ciertamente la pérdida de un ser querido causa una tristeza fuerte. Sin embargo, debe de ser mayor esa esperanza en la vida eterna. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Nuestro Señor nos llama en el momento oportuno.
y es esperanza en el más allá, es esperanza en la resurrección, esa esperanza en el banquete eterno, donde estaremos en compañía de nuestros seres queridos, alabando a Dios eternamente, nos debe animar a todos nosotros los momentos difíciles cuando un ser querido es llamado por el Señor. De pie. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Norberto, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor acoja en su reino a nuestro hermano Gonzalo Reyes y Herrera. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los hermanos y hermanas de la familia dominicana, para que sigan con fidelidad las huellas de Santo Domingo y lleguen a ser buenos testimonios de vida apostólica. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Gonzalo, y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de Guzmán, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a mi papá Gonzalo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Gonzalo sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oremos, Señor Jesucristo, Redentor del género humano,
Te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Gonzalo, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo gocen el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por todos los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano para que, terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, les recuerdo que este viernes es 12 de agosto y tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 6. Desde las 6, a las 7 es el Rosario, desde las 6 vamos a estar en la explanada para dar la bienvenida a todos. A las 7 los esperamos en el Rosario del Amor Guadalupano este viernes. Y vamos a pedir, obviamente, por todos nuestros seres queridos que ya están allá con Dios nuestro Padre, abrazados de Santa María de Guadalupe. Asimismo, nos uniremos a las intenciones del Santo Padre. Invitados todos ustedes. Próximo viernes, desde las 6 estamos ahí, pero el Rosario comienza a las 7 de la tarde-noche. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.